las manifestaciones y gestos que viene realizando el Papa Francisco desde su llegada al pontificado, se deduce que pretende llevar a cabo una profunda reforma en el seno de la Iglesia, en buena medida recuperando postulados del Concilio Vaticano II, del que usted hablaba. ¿Cuenta el Papa con el apoyo mayoritario de la Curia o se encuentra un tanto aislado en esta labor? Bien, pues respondo por lo que yo he visto y he palpado en la Curia romana en los años que he estado. La Curia no es el colmo de todos los males, ni muchísimo menos. En la Curia hay gente muy santa y puedo decir que la Curia apoya al Papa. De verdad. No es tratar de justificar a la Curia, sino que es verdad. La Curia apoya al Papa. Y el Papa se siente apoyado por la Curia. Y cuando dice algunas expresiones que lo tomamos, que va dirigido contra los curiales, pues no. El Papa nunca se dirige contra nadie. El Papa denuncia situaciones y actitudes que pueden darse en todas las partes. Es igual que el otro día también, cómo daba la noticia del discurso maravilloso, espléndido realmente, alentador y gratificante, que tuvo con los obispos de México. El Papa le ha llamado la atención a los obispos de México. El Papa le ha estirado las orejas, decía un titular de un diario mexicano. No, el Papa no tiró las orejas a nadie. El Papa dijo realmente lo que reclama de nuestro ministerio episcopal en estos momentos. Una mirada de cercanía, una mirada de ternura, una mirada de comprensión, una mirada de nada de exclusión, una mirada de como Dios mira sencillamente. Pero el Papa, con respecto a esto, el Papa tiene el apoyo de la Curia. Tiene el apoyo de la Curia. Y además también diría que si no, el Papa es muy libre para liberarse de algunos de la Curia. Y ahí está. Es la realidad. Esa es la realidad. Como también dicen que aquí en España habemos obispos que estamos o no estamos con el Papa y estamos o no estamos con otros papas. Esto es falso. En estos momentos, el 100% de la Conferencia Episcopal Española está enteramente con el Papa Francisco, como lo estuvo también con el Papa Benedicto, con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Pablo VI, con el Papa Juan XXIII. ¿Por qué? Porque es sencillamente el mismo mensaje en continuidad. La Iglesia no se realiza a base de saltos ni en rupturas, no, se realiza en una continuidad, que es la tradición sencillamente. Y además también todos apoyados en el Concilio Vaticano II. El Papa está aportando realmente el rehacerse en ese espíritu del Vaticano II, que es de renovación para la misión.